con el auspicio de IST, especialistas en prevención. VTR, vívelo hoy. Presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Hola, bienvenidos a la edición central de su noticiero Quinta Visión Noticias. Esta noche nos acompañará en el estudio Mauricio Serrano, el director regional del INE, para conversar sobre el precenso 2016 y el censo 2017. Pero antes de revisar lo que ha preparado nuestro departamento de prensa, los invito a que revisemos los titulares. Cerca de 1000 cartuchos de diverso calibre, armamento y droga evaluada en 10 millones de pesos, incautó la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Familia de Fabio Oñate realizó manifestación pacífica durante estadía en Valparaíso, de buque donde cayó del crucero Queen Mary II. De acuerdo al informe entregado por CONAFA, la fecha en comparación a 2015 ha bajado la ocurrencia de incendios forestales en la región. Bueno, tal como veíamos en titulares, una importante cantidad de municiones de diverso calibre, artículos para la protección y drogas incautó la Policía de Investigaciones tras detener una banda que se dedicaba al tráfico de drogas. Estas bombas de humo son parte del verdadero arsenal de cerca de 1000 cartuchos de municiones de diverso calibre y dos armas de fuego, un revólver calibre 32 y una pistola 9 milímetros que incautó la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Valparaíso tras detener en Quillota a los integrantes de una banda que se dedicaba al narcotráfico y a llenar dos viviendas en Miraflores Alto. La cantidad de munición incautada es de un variado calibre, tenemos también unas bombas de humo y, como les señalaba, toda esta ya es parte de una investigación para poder determinar en qué serían utilizados. ¿Son habituales de las mexicanas? Pueden ser utilizados ya sea para delitos por la ley de drogas, pueden ser utilizados en delitos contra la propiedad o directamente para la protección de su droga o para quitar de la misma. ¿Se descarta venta para otras bandas delictuales? Eso actualmente se está investigando. Entre los artículos incautados se encontraron dos chalecos antibalas con los colores institucionales de ambas policías, esposas, gorros pasamontañas e incluso un aparato de electroshock, los que serían utilizados en la comisión de delitos. Si bien es cierto, los chalecos antibalas incautados tienen color institucional, ya sea de carabinero o investigación, no podemos determinar si estos eran utilizados como bandas que supuestamente suplantaban a los funcionarios policiales. Con respecto a la droga incautada, la PDI decomisó cerca de 3,5 kilos entre cannabis sativa, cocaína base y clorhidrato de cocaína, además de balanzas y elementos para su comercialización. Logrando una incautación aproximadamente de 3,5 kilos de droga, ya sea cannabis sativa, cocaína base y clorhidrato de cocaína, la cual puede ser evaluada aproximadamente 10 millones de pesos, ya que puede ser dosificada aproximadamente en 10.000 dosis. Los detenidos, como parte de esta diligencia desarrollada por la Fiscalía Regional y la PDI, a quienes se les decomisó un vehículo de propiedad de uno de ellos, fueron identificados con las iniciales DSG de 19 años de edad, AZP de 24 años, ambos hombres, y las mujeres B corta CA de 53 años y LB corta C de 36 años de edad, esta última con un amplio prontuario policial. Los cuatro fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Quillota por los delitos de infracción a la ley de drogas y a la ley de control de armas. Y cambiamos completamente de tema, ya que una manifestación pacífica pidiendo justicia en el caso del chef chileno que cayó al mar en agosto del 2015, desde la cubierta del Queen Mary II, realizó la familia de Fabio Oñate al recalar el crucero esta mañana en Valparaíso. Durante varias horas de este miércoles, la estadía del crucero Queen Mary II se transformó en una postal en el puerto de Valparaíso.
Sin embargo, una familia en las inmediaciones del terminal de pasajeros pidió justicia para esclarecer las causas que llevaron a que uno de los suyos, Fabio Oñate, desapareciera desde la cubierta del buque de pasajeros el día 15 de agosto de 2015. Se vuelve a abrir un rayito de luz a la verdad, a esa verdad que se nos ha negado hace 7 meses, en la cual hemos pedido constantemente a la empresa que si bien ellos nos enviaron un informe, el informe carece de muchos acontecimientos y también de credibilidad. Durante la mañana, familiares del ex chef del Queen Mary 2 entregaron volantes a pasajeros del crucero, explicando por qué piden verdad en este caso, ya que no comparten el informe recibido de parte de la empresa británica Cunard, propietaria de la nave. Tiene un informe en donde la pida a mi hijo como un suicidio, en donde no hubieron terceras personas y sin embargo los trascendidos de sus amigos y compañeros y personas que estuvieron ahí hacen un llamado de que puede haber sido que no intervinieron terceras personas en lanzarlo. Pero sí es qué hubo, qué fue lo que se produjo para que llegara a ese desenlace. Para la madre de Fabio, todo podría aclararse con los videos del buque, que tendrían imágenes de lo ocurrido ese día de agosto sobre el Océano Atlántico. Además destacó las pericias que realizó la PDI en el crucero hasta cerca de las 15 horas de este miércoles, encargada por la Fiscalía Metropolitana Sur. El video en donde deja fuera todo tipo de especulaciones y asegura y muestra fehacientemente que lo que el informe que ellos mostraron es el fidedigno. Realizó la diligencia en el barco Queen Mary 2, donde se contó con la colaboración del capitán del barco y con el apoyo de la tripulación. Además, se contó con el apoyo de la autoridad marítima y con el apoyo de la PDI para realizar esta diligencia. ¿Qué tipo de diligencia se realiza? Lo que puedo señalar es que respecto de los antecedentes de la investigación, estos serán entregados a los abogados de la víctima. Dentro de su dolor, Carolina Órdenes también criticó el casi nulo apoyo recibido de parte de las autoridades de la Cancillería. También tendría que decir, yo como mamá, mamita, tenga mucho, mucho cuidado cuando su hijo quiera salir fuera del país, porque si les llega a suceder algo como lo que le sucedió a mi hijo, difícilmente la Cancillería se pone, o los estamentos, o las personas que debiesen defenderlo, no lo defienden. Por su parte, la empresa Cunard, a través de una escueta declaración de prensa, entregó su posición frente a lo ocurrido, señalando en uno de sus párrafos, Cunard ha estado en contacto regular con la familia de Fabio, tanto directa como a través del consulado de Chile en Londres. Esto ha incluido la gestión de un viaje de sus padres y hermana al Reino Unido, para recibir las informaciones sobre las circunstancias del incidente en la presencia del cónsul general de Chile. Un hecho lamentable que obviamente afecta con fuerza a esta familia. Y una disminución de un 8% en comparación a igual fecha del año pasado presenta la ocurrencia de incendios forestales en la región, según informaron las autoridades de CONAF. Las quebradas con pasto seco y basura dejan ver que un porcentaje alto de la comunidad porteña aún no toma conciencia sobre los peligros de los incendios forestales. El sector de La Planchada en Valparaíso luce así. Hace 3 años vivieron una emergencia donde se quemaron varios hogares. Con el paso del tiempo, los vecinos junto con CONAF han realizado trabajos de limpieza y prevención que lamentablemente no todos realizan. Nos preocupamos todos los vecinos en cada uno de limpiar sus terrenos y mantener limpio, porque ellos nos enseñaron cómo hacerlo, hacemos constantes reuniones con CONAF y bueno. Hemos aprendido a hacer cortafuegos, aunque no muchos vecinos lo hacen también. Un trabajo directo con la comunidad y dentro de esa interacción le enseñamos a hacer cómo prepararse y cómo mitigar un eventual incendio forestal en caso de que su proyección de las llamas, ¿no es cierto?, pueda llegar al lugar de su vivienda. Primero que nada, ¿no es cierto?, limpiando su patio, su sitio. Realizando el cortafuego. Realizar cortafuegos, no arrojar basura que se vuelva un elemento inflamable, son una de las principales acciones que realiza la comunidad para evitar ser víctima de una emergencia. Hasta el sector llegaron las autoridades a entregar un balance de lo que va de la temporada, reconociendo que por el cambio climático ya no son 3 meses de peligro, sino que pueden llegar a 6. Bueno, ahora estamos teniendo casi 6 meses de problemas de incendio. El cambio global ha hecho también mutar o
cambiar el tema. Yo no sé si alguien de aquí es tan viejo como yo y se acuerda de que abril era aguas mil, porque era cuando venían las lluvias, ahora no viene lluvia, se atrasan, se adelantan, y ese es el problema que nosotros tenemos que ir monitoreando siempre. Según cifras de CONAF, a la fecha los incendios tienen una cifra de un 8%, una baja importante. A pesar de ello, las autoridades son reiterativas en el trabajo en conjunto con los vecinos y municipios, planes de limpieza de quebradas, de clases de prevención o cómo actuar ante un incendio forestal. Han permitido que a mitad de febrero no haya existido ningún incendio de características importantes que lamentar. Y mientras mejoran las condiciones climáticas, lo que ha permitido que los visitantes lleguen hasta las playas del borde costero, la Armada de Chile ya anunció unas nuevas marejadas consideradas como anormales a partir de este jueves y se detectó la presencia de la fragata portuguesa. Una tregua al menos por estos días dieron las nubes a Viña del Mar. Para alegría de los turistas salió el sol y subió la temperatura, motivos perfectos para sacar el bronceador y el bikini y partir rumbo a las playas de nuestro borde costero. Cuando quedan solo 2 semanas para que termine febrero y finalicen para varios veraneantes las vacaciones, la única preocupación antes del temido marzo es el relajo guatita al sol. ¿Ha disfrutado la playa? Sí, la hemos disfrutado los días que hemos tenido sol. No todos los días hemos tenido sol. Pero cuando hay sol es muy rico, ¿no? Disfrutamos mucho. ¿Cómo lo has pasado aquí en la playa Reñaca? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son tus panoramas para estos días? Tomar sol, tomarme una cerveza, compartir con mi mejor amiga. No, o sea, no hay marejada en el fondo, estamos libres de eso. Por hoy día por lo menos sigue disfrutando el sol. Y es la primera vez que venimos a Reñaca. Ya habíamos estado en la Copa América, que perdimos la final. ¿Qué le ha parecido Reñaca, las mujeres? Las mujeres muy lindas, muy bonitas, acá el muchacho puede dar fe de eso. A ver, ¿cómo es la cosa? No, muy lindo todo, muy lindo todo. El agua un poco fría, pero todo muy lindo, la verdad. Muy linda ciudad. A días que comience la versión número 57 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, las autoridades y comerciantes entendidos en el tema turístico de la ciudad realizan un balance de las semanas que ya se fueron. Habrán sido las marejadas y la fragata portuguesa responsables de un descenso en el turismo durante este verano. Sí, hubo una baja especialmente a principios de febrero. La verdad es que siempre ha habido una baja en la temporada que es entre fines de enero y principios de febrero. Siempre se produce una baja y más o menos vienen los números entre un 75, 85, baja 50, 60, va un poco a depender de la temporada. Pero esa baja es real y se produce en todas las temporadas. Ahora, claro que entre las marejadas y todo lo demás hizo un poco de daño. Mucha gente se fue para otro lado. Sí, para el verano pasado que estuvo en febrero fue que no se podía ni caminar en las toallas entre medio de la gente. Ahora no es así. Este año ha estado lento en general, salvo los 15 días de enero, que por los argentinos que estuvo bueno, pero de ahí en adelante lenteja la cosa. Y para que no diga que no se lo advertimos, lamentablemente las marejadas volverán a ser de las suyas en las playas y sectores del borde costero. Según lo informó el Centro Meteorológico de la Armada, a partir de este jueves se podría registrar un intenso oleaje con características anormales. Estas marejadas son anormales debido a que vienen navegando con mucha fuerza desde el hemisferio norte hasta, obviamente, nuestras costas a contar del día de mañana. Pero si usted quiere ver estas marejadas con otra cara, quizás ponerse romántico sea una alternativa. La llegada de la luna llena podría despertar no solo al hombre lobo, también a las olas, las cuales sí son afectadas según las declaraciones de la autoridad marítima por el efecto del campo gravitatorio. Y esto se ve incrementado en la mayor altura de la marea, que va a ser durante la mañana, pero lo más fuerte es en la tarde, alrededor de las 19:30 y hasta las 21 horas. Durante la tarde de este miércoles fueron encontrados nuevos ejemplares de la fragata portuguesa en las playas de Los Lilenes, en Concón y Reñaca, donde una niña, según información que circula por redes sociales, habría sido picada por esta especie marina. Luego de estos hechos, se espera que en las próximas horas la Seremía de Salud podría volver a decretar prohibición de baño y actividades deportivas en el sector. A tomar las precauciones entonces, sobre todo los visitantes que llegan en masa para estas últimas semanas de las vacaciones, también con el Festival de Viña, así que a no tocar esta fragata portuguesa y también tenerle respeto a las marejadas. Y desde este miércoles y hasta el lunes 22 de febrero, el móvil censo recorrerá diversos puntos de la ciudad de Valparaíso para entregar información a la comunidad respecto del proceso de precenso 2016 y el censo 2017.
Chaqueta azul y credencial con nombre y apellido que usted podrá confirmar en la página del censo para saber si efectivamente son o no voluntarios. Así podrá distinguir a los presencistas, será el uniforme característico. En estos momentos el Instituto Nacional de Estadística está realizando difusión y entregando información a la comunidad de las fechas que se realizará la encuesta y reclutando información de postulantes a censistas para el 2017. Este stand que ustedes están viendo acá, que la idea es dos cosas. Uno, poder promocionar con la comunidad que se va a iniciar el precenso, que la región, como hemos dicho ya, es de abril a junio, y otro es inscribir voluntarios para ser censistas el día 19 de abril del 2017, que va a ser un día feriado, y que va a ser con voluntarios. Las personas interesadas en ser voluntarias pueden acercarse hasta los distintos puntos donde estará el INE, encontrándolos en ferias o lugares de Viña del Mar y Valparaíso, o a través de la página web www.censo2017.cl, donde todos los interesados pueden postular. No hay límite de edad, obviamente, que tenga la posibilidad de desplazarse, que pueda... incluso hay personas que tienen movilidad reducida que nosotros hemos visto que pueden trabajar como supervisores en los locales y que van a poder llevar el chequeo, por ejemplo, de las cargas que se entregan, recibir, hacer los checklists, y eso también nos sirve. O sea, personas de tercera edad, personas que tengan movilidad reducida, también pueden contribuir, también pueden ser voluntarios. En nuestra región el precenso se realizará este año entre abril y junio, mientras el 19 de abril del 2017, que será un día feriado, se realizará el nuevo censo. Autoridad que hace un llamado a colaborar y abrir la puerta a los voluntarios para poder contestar las preguntas que ayudarán a conocer la realidad de nuestro país. Bueno, lo veíamos en la nota, pero ya nos acompaña en el estudio el director regional del INE, Mauricio Serrano, precisamente para hablar de este precenso y el censo. Buenas noches, director. Hola, buenas noches. Bueno, lo veíamos en la nota, pero un poco contarle a la gente de qué trata este móvil censo y qué lugares va a recorrer. Bueno, el móvil censo es un mecanismo que ha ideado el INE para poder promocionar el censo en toda la comunidad. La idea es de decirle a la gente, mire, va a haber un precenso y el 2016, algo que no se conoce mucho, la comunidad nunca lo tiene como en su mente, entonces vamos a decirle, vamos a golpear todas las puertas de las viviendas que hay en la región entre abril y junio del 2016, por lo tanto no se asuste si llega alguien con este uniforme, con esta pechera azul que vimos en la nota, con su credencial, y le va a hacer tres preguntas muy sencillas, o sea, cuántos hombres viven, cuántas mujeres, y si comparten o no presupuesto los grupos familiares que hay, o sea, si hay uno o más hogares. Y eventualmente en las zonas rurales más apartadas vamos a preguntar el nombre de pila del jefe o jefa de hogar. Esas son las preguntas que vamos a hacer durante abril y junio del 2016. Y eso ahora, nos permite preparar para el censo 2017. Precisamente, usted lo decía, la gente no sabe lo que es el precenso. Estamos todos acostumbrados al censo, que era cada ciertos años. Pero esto del pre, ¿por qué se está realizando? Explicarle un poco a la comunidad y de que también sean voluntarios y abran la puerta, porque es gente que va esforzada, que está trabajando y que está ayudando también para tener los índices y numéricos de nuestro país. Exacto. Bueno, el precenso se hace con personal contratado. Siempre se ha hecho así. El 2001, el 91, el 81, el INE siempre ha realizado precenso y con personal contratado, igual que ahora. Lo que vamos a hacer con esta información es sectorizar, o sea, tener una idea de todas las listas de viviendas que hay en la región para poder dividir la carga y decirle al censista el día del censo, tome, este tiene su dirección, a esta manzana tiene que ir y usted encuestar de esta a esta casa. Ahora, ¿de qué sirven estos resultados del precenso para lo que va a ser el censo el 2017? Es eso, precisamente que tú puedes saber lo que nosotros llamamos un sector de empadronamiento, un sector censal que se le entrega en una carpeta, un portafolio censal, al voluntario el día del censo. Entonces, tú le dices, acá está, viene con un mapa que le dice, entre tal y tal calle, en esta esquina, de tal número a tal número, usted tiene que censar. Son 15, 20, 25 viviendas, dependiendo de cuánto es el largo del cuestionario. Ahora, hoy día veíamos en la mañana gente bastante interesada en ser voluntarios para el censo, pero explícale a la gente, lo que se están postulando son para el censo 2017, no para lo que viene ahora. Exacto, son dos cosas distintas. Una, estamos inscribiendo voluntarios con miras al 19 de abril del 2017, que es el día del censo, que es un día feriado, y que por lo tanto todo el que quiera puede ser voluntario. Pero también estamos contratando personas que, como ya he mencionado aquí en este mismo foro, en otras oportunidades, contratamos primero a las personas encargadas comunales del censo, después a los encargados operativos,
Y ahora vamos a, el próximo viernes, mañana, subimos el concurso para los digitadores. Son 60 y tantos digitadores en toda la región. Precisamente, explicarle a la gente, ¿qué son los digitadores? ¿A quiénes pueden postular también a esto y dónde? Bueno, el requisito son muy básicos: no tener impedimento para ser contratado con el Estado, tener licencia de enseñanza media y, obviamente, habilidad y rapidez para digitar. Ese es el principal objetivo, o sea, hacer una prueba técnica de digitación para que cuando los enumeradores, los presencistas, vayan a las casas, ellos van a traer unos formularios que están hechos en papel en el sector urbano y en digital en el rural, pero el formulario urbano va a haber un digitador que lo va a tener que ingresar al sistema del INE, al sistema informático, que eso va a permitir registrar toda la información de todo el país. Ahora, ¿esta postulación parte el viernes? ¿Hasta cuándo hay plazo? Va a ser una semana que va a estar el aviso en el portal empleospublicos.cl. Eso es importante. Lo otro que también veíamos en la nota, y lo hablábamos también hoy día en la mañana, que es importante que la gente sepa reconocer quiénes son los que van a estar censando, porque lamentablemente hay muchos antisociales, gente que se aprovecha, entonces uno tiende a tener ciertas inseguridades. Y usted también nos daba un dato muy importante, que la gente puede cerciorarse si es la persona o no es la persona. Así es. Bueno, el presencista va con su uniforme, con una pechera azul, con una credencial que tiene su fotografía, su nombre, su RUT. Y si usted, a pesar de todo eso, le surge una duda, puede digitar el nombre o el RUT del presencista, en el banner del INE.cl o de censo.cl, y le va a aparecer el nombre y la foto del presencista. Entonces va a poder corroborar que realmente la persona que está ahí es la misma foto del que está en su puerta. No es necesario, al contrario, preferimos que no haga pasar al presencista, porque son tres preguntas, que se demoran un minuto nomás. Ahora, ¿se van a presensar todas las viviendas o solo en los sectores que usted nos decía, porque son lugares elegidos con anterioridad? ¿Se va a pegar algún sticker o algo? No, porque no, no. En el censo pasado se dio mucho el tema de que uno decía, oye, a mí no me censaron y yo tenía una pegatina, o a mí sí me censaron pero no me pegaron nada. Es que son dos cosas distintas. En el precenso nunca se ha pegado sticker, esta pegatina, y en el censo sí se usa. Eso va a ser en abril de 2017, sí se va a pegar seguramente un sticker. Ahora, también hay que tener presente que en el censo 2012 eran dos censos en uno, un censo de vivienda y uno de personas. Entonces, si no se encontraban a las personas cuando llegaban, censaban la vivienda nomás. Y por eso le ponían la pegatina de que había sido censada la vivienda. Pero lo que nosotros, como te digo, vamos a hacer ahora en el precenso es solamente un barrido. Vamos a revisar y vamos a golpear casi todas las casas, nunca es el 100%, de todas las viviendas de la región. Pero importante entonces que la gente, los televidentes que nos están viendo, entiendan eso, de que esto es un precenso, no es el censo, y que sepan respetar. Le hago la invitación ahí a la cámara para que les abra la puerta. Obviamente, a la gente. Quisiera pedirle a todos los habitantes de la región que cuando lleguen los presencistas entre abril y junio del 2016, debidamente identificados, abran sus puertas y le contesten esas tres preguntas a los presencistas. Bueno, director, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, y esperamos haber aclarado las dudas que había en la gente. Gracias. Nos acompaña entonces aquí en el estudio Mauricio Serrano, el director regional del INE, con quien estábamos conversando precisamente sobre lo que será el precenso 2016 y el censo 2017. Cambiamos completamente de tema, ya que luego de que este martes el alcalde Jorge Castro señalara a Quinta Visión Noticias la posibilidad de crear una policía municipal, diversas reacciones surgieron sobre el tema en Valparaíso este miércoles. Hoy día sale desde Valparaíso como propuesta de que creo que ha llegado el momento de que empecemos a hablar seriamente de la policía municipal. Porque hay muchas labores, ¿ya?, que lícitamente las policías ya no hacen. Claro, me van a decir, lo que pasa es que eso tiene que llegar a legislación. Bueno, vamos, lleguemos a legislación. Tras las declaraciones realizadas por el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, sobre implementar una policía municipal, la comunidad tiene su opinión al respecto. Los porteños están cansados de la delincuencia y delitos que se cometen en la ciudad y creen es algo serviría para erradicar a los amigos de lo ajeno. Excelente medida. Mire, yo le voy a contar una cosa. Y resulta que me encontré una vez con un yanqui y me dice así: dos chilenos, tres ladrones. Yo le digo, no puede ser. Le digo, sí, dos chilenos, tres ladrones, porque en Chile hasta los muertos roban. Excelente iniciativa, porque siempre toda ayuda adicional, yo creo que se beneficia a la comunidad. Es importante, porque yo creo que las dotaciones no dan abasto. Idea que para el gobernador de Valparaíso no es posible realizar de forma legal en nuestro país por ahora, pero sí implementar un servicio de seguridad ciudadana como hay en otras comunas, lo que podría ayudar a combatir la delincuencia. Hoy día no es posible legalmente implementar una policía como tal de carácter municipal, ¿no? Eso
no está en nuestro orden jurídico, en nuestro orden constitucional. Lo que sí, lo que han hecho todas las municipalidades, ¿no?, es implementar un sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Y ese sistema de seguridad ciudadana generalmente opera como un organismo coadyuvante a las labores que hacen efectivamente las policías. Autoridad que reconoce uno de los problemas que tienen las policías para reaccionar o implementar mayor dotación es la falta de denuncias de la comunidad. Si no se cuenta con este registro, es muy difícil poder realizar proyectos para combatir la delincuencia. Iniciativa de una policía municipal en Valparaíso que continuará dando que hablar y será el municipio porteño quien finalmente dará la sorpresa de qué medidas implementará en la ciudad para terminar con los delitos en los distintos sectores. Y nos vamos hasta el Valle de Aconcagua, ya que Marino, presuntamente agredido por guardia de una discoteca de San Felipe, como lo informó el lunes Quintavisión Noticias, entregó su testimonio de lo ocurrido, hecho que lo dejó con diversas lesiones. Un episodio doloroso e inentendible. Con esas palabras recuerda Sebastián Allende, funcionario de la Armada, el incidente que lo dejó con diversas lesiones luego que presuntamente guardias de una discoteca lo agredieron a él y a otros amigos con los que compartía. El hecho ocurrió el fin de semana recién pasado, en circunstancia que el joven recibió la peor parte, golpes en su rostro y parte de su cuerpo, además de distintos cortes. El incidente se registró la madrugada del domingo en circunstancias que uno de los cinco jóvenes que integraban el grupo comenzó a lanzar cerveza al resto de los asistentes que estaban en ese lugar, momento en que habría intervenido los guardias y generándose esta agresión. Un efecto de champán y empezó a lanzar cerveza. Y en eso llegaron los guardias. Llegaron dos guardias. Y uno lo agarra a mi primo de la polera. Y lo empieza a echar y mi primo le dice, ya cálmate, nos vamos a ir. Pero en ese momento llega otro guardia y le llega a pegar. Y yo obviamente, como estaba con ellos, me iba a meter a calmar todo. Y ahí llega un guardia y me agarra a mí. Y ahí en ese momento, mi hermano se metió a defenderme a mí, llegaron más guardias, uno me empezó a ahorcar y el otro me empezó a pegar. Reconoce que si bien el problema se origina por estar lanzando cerveza al público, aún no entiende la agresividad demostrada por los guardias y que después nadie los pudiera encontrar. Si es exagerada, para tirar cerveza que me dejaran con... Tengo 15 puntos en la mano, tengo 3 cortes distintos en la cara, un derrame en el ojo, por tirar cerveza. Lo sacaron. Hasta ahora la administración del centro nocturno no ha entregado una versión oficial sobre lo ocurrido el fin de semana, mientras la familia ha informado que seguirá las acciones legales en este caso para aclarar las circunstancias registradas. Y de esta forma llegamos al final de la edición central de su noticiario Quinta Visión Noticias. Les recordamos que puede contactarnos a través de la red social Twitter @cubenoticias o también en nuestro correo prensa@quintavision.cl y también repetir todas las informaciones que le hemos entregado en nuestra página www.quintavision.cl. Que tenga una muy buena jornada. Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.